A París, Valle de Algeciras, Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de la Bahía de Cádiz ha inaugurado hoy su Centro de Atención Infantil Temprana, que está ubicado en el Secano. Con ese centro, la entidad suma así otro recurso dirigido a la población infantil de 0 a 6 años y que tiene por objetivo dar respuesta lo antes posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastorno en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Es mediante intervenciones dirigidas al niño, a su familia y a su entorno, planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar, compuesto en la actualidad por 4 psicólogos, 3 fisioterapeutas y 3 logopedas. Nos metimos de lleno en este proyecto que lleva ya funcionando un año y pico y con buenos resultados. Las familias están muy agradecidas y muy bueno sobre todo con los profesionales, el equipo de profesionales que hemos contratado. Quiero expresar mi satisfacción de que hayamos llegado a buen término este proyecto, porque nosotros, somos muy sensibles en este tema. Para nosotros esto es muy importante porque lo hemos vivido durante muchísimos años. En muchos casos tenemos familias donde que no tenían una guía, una ayuda, una colaboración, un acompañamiento en ese proceso de hacer crecer a estas personas con discapacidad. Y el servicio de atención temprana es fundamental. El edificio dispone de todo lo necesario para prestar la atención adecuada a los usuarios, con 8 salas de tratamiento, 3 de logopedia, 1 de fisioterapia, 1 de psicomotricidad y 3 de estimulación cognitiva, además de la sala de espera, sala de reuniones, sala de formación y aseos. Asimismo, se ha completado que tanto el acceso al edificio como las zonas comunes sean accesibles a personas con movilidad reducida. El centro ha sido concertado para un total de 255 plazas, que actualmente se trabaja con unos 260 niños con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y trabaja en coordinación con los pediatras de atención primaria y el equipo de orientación educativa de Algeciras. Desde las administraciones se destaca la buena labor que realiza París y también han resaltado que la colaboración entre administraciones es fundamental para que los proyectos se conviertan en realidad. El ejemplo de trabajar codo con codo las distintas administraciones es el ejemplo que tenemos que dar, porque además para sacar el máximo fruto de las posibilidades que tiene cada administración es esa confianza y esa sinergia. Y honrarnos con la presencia del consejero pues es bueno. ¿Por qué? Pues porque se aprovecha a hablar de las cosas, se aprovecha a conocerse, se aprovecha a ver las distintas situaciones en las cuales se encuentran los proyectos y siempre es muy bueno. Creo que la sinergia, el trabajo conjunto y coordinado entre las diferentes administraciones, tanto la local como la autonómica como la estatal, es una garantía de éxito. Cuando no se hace así, los recursos no lucen lo mismo que cuando se hace de forma coordinada. Por lo tanto, comparto con él, le doy las gracias por la bienvenida y el compromiso de que seguiremos trabajando y colaborando por Algeciras y por toda su bahía. Creo que este es un ejemplo claro y estamos aquí en la inauguración de este centro de APADIS en su 50 aniversario. Creo que es un ejemplo claro que si todos trabajamos al unísono conseguimos tener un centro como este. APADIS va a prestar lo que es la atención a los niños con trastornos del desarrollo de toda la comarca y estoy convencido que será un centro que tendrá el éxito como todas aquellas cosas que toca a PADIS. La entidad sigue apostando por crear servicios que den respuesta a las personas y al mismo tiempo contribuye a la creación de empleo, ya que para ese nuevo servicio han sido contratadas 10 personas. El Ayuntamiento de Algeciras está trabajando en la playa de Getares para la retirada de las piedras que han quedado al descubierto y que han llegado al litoral después de los últimos temporales. Para eso se está utilizando una máquina despedregadora junto con personal de playas y otros medios para que la línea de costa esté preparada para cuando el Ministerio de Medio Ambiente comience la aportación de arena proveniente de la duna de Valdevaqueros. Se está actuando en estos días principalmente en la zona de los módulos, pero no se podrá hacer en la zona más próxima a Punta San García, ya que allí hay unas lapas protegidas y no se puede actuar porque se incurriría en delito. De esta forma se pretende cuidar el medio ambiente y poner a punto nuestras playas de cara a la Semana Santa, que según las primeras previsiones podrían ser de buen tiempo.
De todas maneras, mientras tanto, se va a preparar toda la playa de tal manera que se recojan las piedras, se están quitando las piedras, para que después ya la arena pues vaya sin fondo de piedra, aunque son las piedras, las saca el mar. Es decir, que aquí no es que venga el concejal y vaya tirando piedras, esto es cosa de la naturaleza. Y se va a llegar justo hasta la zona de piedras que ya no se pueden tocar porque la Junta de Andalucía no lo tiene prohibido, ya que allí hay, hay unas lapas, la patela, que está protegida y eso hace que no se pueda tocar. Es decir, que no es dejadez por parte del ayuntamiento el que una parte de la playa de Getares, la parte que da más hacia el parque natural, pues no se vaya hacia la punta de San García, no se vaya a tocar. Y es que no se puede tocar porque incurriríamos un delito. Tras el temporal, pues todos sabemos que han quedado dañadas nuestras playas y con la previsión de que en Semana Santa, tanto algecireño como gente que quiera visitar nuestra ciudad pueda disfrutar del buen tiempo, se están haciendo por parte de la Delegación de Playas estos trabajos que ha explicado mi compañero, y siempre pues contando, como ha dicho el alcalde, con costas, con los permisos de costa, para proteger siempre el medio ambiente, que como siempre decimos, es algo de todos y es tarea de todos, entre todos, poner nuestro granito de arena, nunca mejor dicho, en que tengamos un medio ambiente cada vez más limpio y mejor. Por otro lado, están a la espera de que se retire la última batea de mejillones que los últimos temporales arrastró a la arena, unos trabajos que corren a cargo de la empresa dueña de las mismas. También estamos pendientes de la retirada de terminar las bateas mejilloneras de aquí de Getares, que como bien he sabido con el temporal llegaron 7 bateas. Ya actualmente queda una que están también pendientes de retirar por parte de la empresa dueña de las bateas, que ha sido la que ha subcontratado otra empresa para la retirada. De momento no se sabe cuándo comenzará el aporte de arena a las playas, ya que todo va a depender de las condiciones meteorológicas. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el deterioro de las playas, tanto del Rinconcillo como Getares, ya que el gobierno local no cumple con sus competencias para su mantenimiento y para paliar por completo las consecuencias de los temporales en invierno. Señala que falta solo unos días para que comience Semana Santa y las playas están intransitables en un periodo en el que los bañistas comienzan a utilizarlas y que los empresarios del Rinconcillo y Getares esperan como fechas para el impulso de sus negocios. Consideran que la falta de gestión política del concejal delegado, Segundo Ávila, vuelve a suponer retrasos en el cuidado de las playas, por lo que debería presentar su dimisión o el alcalde lo debería cesar. El alcalde José Nacional Andaluce presidió las reuniones de los consejos de administración de las empresas públicas Emalgesa y Algesa dentro del plazo establecido por la ley en lo que se refiere a la empresa municipal de aguas de Algeciras. La sesión ha contemplado la formulación de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2016. Las cuentas de la sociedad arrojan un resultado positivo, por lo que el equipo de gobierno ha felicitado a sus responsables, ya que hay que recordar que en el año 2011 Emalgesa se encontraba en situación de quiebra técnica. De la misma forma, se ha dado cuenta de las actuaciones sociales llevadas a cabo durante el pasado año, destacando que se han alcanzado 482 convenios de pago y fueron anulados 100 cortes de suministro a otras tantas familias en situación de riesgo de exclusión social. Asimismo, se ha dado el visto bueno al protocolo de actuación que será seguido en caso de que sean detectadas fugas en la red de suministro a clientes. Por su parte, actividades de limpieza y gestión también han formulado sus cuentas del pasado año y ha aprobado la modificación de sus estatutos al objeto de hacerse cargo en las próximas semanas del servicio urbano de autobuses a través de una encomienda de gestión. Algesa también cerró el pasado ejercicio económico en positivo, logrando además rebajar las deudas contraídas por la sociedad. El teniente de alcalde delegado de urbanismo, Diego González de la Torre, ha presidido una reunión del Consejo de Gestión de la Gerencia de Urbanismo en la que se han aprobado diversos asuntos de trámite. Entre ellos, se han concedido licencias para la construcción de 3 viviendas unifamiliares, 2 piscinas y un local comercial, así como el cambio de uso de un local comercial a vivienda. También se han aprobado diversos asuntos del área de disciplina urbanística para el restablecimiento de la legalidad en obras efectuadas sin licencias, así como de otras en las que se ha usurpado espacios públicos.
A preguntas de la oposición, el delegado de Parques y Jardines, Segundo Ávila, ha informado sobre el plan de desbroce de parcelas municipales que se está llevando a cabo actualmente, como ocurre cada año en este periodo, que ha comenzado por la zona norte y que se irá extendiendo por el resto del término municipal y que se complementa esparciéndose herbicidas ecológicos. Operarios de los servicios de mantenimiento de la demarcación de carreteras de Andalucía Occidental del Ministerio de Fomento, en coordinación con el Ayuntamiento de Algeciras, están ejecutando tareas de desbroce y limpieza de los márgenes de la autovía a su paso por Algeciras. Los trabajos, que comenzaron hace unas semanas, se prolongarán al menos durante el mes de abril y mayo y se centrarán en la zona comprendida entre las salidas de San José Artesano y San Bernabé. Además, parte del área sufrió el verano pasado un incendio, por lo que esta intervención también servirá para el saneamiento integral de la superficie y la vegetación afectada por el incendio. El alcalde José Ignacio Landaluce se ha mostrado satisfecho por esta actuación, que permite tener los alrededores de la autovía en buen estado antes de la llegada del verano, la época de mayor riesgo de incendios forestales, siendo la prevención la principal herramienta para evitarlos. La Delegación Municipal de Parques y Jardines ha comenzado esta semana una campaña de plantación de flores de temporada que se extenderá a todo el término municipal. Los trabajos han comenzado por la zona centro con la intención de que las calles ofrezcan su mejor aspecto de cara a la Semana Santa, cuando se espera una gran afluencia de público, sobre todo coincidiendo con los desfiles procesionales, y después se irán extendiendo a las distintas barriadas. En total está previsto sembrar 16.000 plantas en los parques, medianas, arriates y macetones. Las campañas de renovación de plantas se llevan a cabo dos veces al año, en la primavera-verano y en otoño-invierno, y tienen una duración aproximada de 15 días. El personal de Parques y Jardines se encuentra actualmente dividido en tres grupos, distribuidos en trabajos de poda, desbroces y plantaciones. La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a dos fugitivos que huyeron de Alemania, supuestamente tras asesinar a una anciana de 81 años en su domicilio en la localidad germana de Diezburg el pasado día 24 de marzo. Según ha explicado la policía, tras asestar varias puñaladas en el cuello a la mujer, los presuntos responsables del crimen abandonaron el país a bordo de un turismo, previsiblemente con la intención de abandonar el territorio Schengen. La joven huida contactó telefónicamente con la policía alemana 5 días después del crimen, aprovechando una ausencia de su acompañante, y relató lo sucedido en el domicilio de la víctima, responsabilizando de todo al fugado, de quien dijo que había empleado un cuchillo que aún llevaría consigo. Además, dijo encontrarse retenida contra su voluntad por él, así como que se encontraban en la costa de Alicante, lo que confirmaba las sospechas iniciales. Ante ello, que ambos fugitivos intentaran huir de ese territorio Schengen a través de algún puerto del sur de España, el Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales intensificó los esfuerzos para tratar de localizarlos en las inmediaciones de las zonas portuarias. Las gestiones realizadas permitieron localizar a la pareja huida, un hombre y una mujer de 27 y 37 años de edad respectivamente, nacionalidad alemana, cuyo vehículo en el que viajaban localizaron estacionado en un parking cercano al puerto de Algeciras. La intervención de los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Algeciras permitió la detención de ambos fugitivos, y en el momento de su arresto se les intervinieron 3 navajas multiusos y otras 2 de hoja corta, así como diversas prendas de ropa húmeda pertenecientes a los 2, que han sido remitidas a los laboratorios de la Comisaría General de la Policía Científica para su análisis, por si hubieran sido empleados en la comisión del homicidio. Los 2 ocupantes de un pesquero han sido rescatados este lunes frente a la playa del Rinconcillo. Los afectados habían saltado de la embarcación, que había sufrido una avería que producía la entrada de agua en su interior. Según el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, sobre las 7:30 de esta mañana recibieron una primera llamada por parte de un particular, indicando que una persona solicitaba ayuda desde el mar. Salvamento Marítimo y Guardia Civil confirmaron que las 2 personas han sido rescatadas y trasladadas al Hospital Punta Europa.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado medidas para el fortalecimiento de la estructura del puesto de inspección fronterizo, el PIF, con algunos cambios que agilizarán y mejorarán la efectividad del servicio. Para ello, ha señalado que habrá un incremento de personal. Así, se convocarán plazas para un jefe de área de sanidad exterior, jefe de servicio de sanidad exterior, dos técnicos de sanidad exterior y un técnico de sanidad vegetal, además de plantear 5 plazas de veterinarios y un farmacéutico. Somos conscientes de que este es un puerto que requiere decisiones constantes para hacer frente pues, a vacantes de manera urgente, a traslados, a bajas que se producen y que la respuesta tiene que ser ágil. Por eso estamos manteniendo un contacto muy fluido y constante con el personal que nos detecta y nos traslada las peticiones y, desde luego, trasladarles el compromiso del Gobierno de España con el máximo interés de ser sensible y dar cobertura a la mejor prestación de servicios. Somos muy conscientes de que el funcionamiento del puerto tiene una gran dependencia respecto a lo que representa este servicio, la mejora al máximo nivel de la gestión que se desarrolla a través del PIF de Algeciras, puesto que somos muy conscientes de cómo evoluciona la actividad del mismo y cómo somos conscientes el nivel de mercancías que solamente en los 3 últimos años pues, ha evolucionado hasta tal punto de que el volumen de mercancías pues, se ha terminado incrementando en un 31%, llegando a las 102.238 partidas inspeccionadas en el último año. Esto requiere que desde el Gobierno se estén tomando decisiones de manera permanente en lo que se refiere a mejoras en personal y mejoras técnicas para la mejor gestión posible a fin de cubrir las necesidades del Servicio de Sanidad Exterior en un punto como el PIF de Algeciras, que es el de mayor carga de trabajo de todos los de España. El delegado del Gobierno en Andalucía afirmaba que el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros, supone un avance decisivo para la mejora de la economía y las oportunidades de empleo, al tiempo que destacaba la oferta de empleo pública puesta en marcha por el Gobierno como la mayor de la historia de España, que va a permitir bajar la tasa de interinidad en el empleo público dentro de un proceso que afectará a 250.000 plazas de interinos, casi 45.000 de ellos en Andalucía. Sanz precisaba que el Ministerio del Interior va a contar además con 5.195 nuevas plazas para policías nacionales y guardias civiles, además de 740 de promoción interna. Yo creo que merece poner en valor esta decisión porque, repito, hacía muchos años que no había una convocatoria como la que hoy tenemos y, desde luego, en materia de seguridad, pues creo que se da una magnífica noticia por el empleo y por la seguridad. El alcalde José Nacional Andalucía ha mantenido un encuentro con el coordinador general de la zona de Andalucía de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Manuel Cabello, y el presidente del Comité de Empresa de los Estibadores de Algeciras, José Antonio González, de cara a conocer la nueva situación en la que se encuentra el asunto de la estiba. Durante ese fructífero encuentro se ha llevado a cabo un intercambio de impresiones acerca de la situación que se está viviendo en estos días tras la negociación entre todas las partes implicadas en el asunto. Una vez más, la andaluza reiterado su apoyo al sector de la estiba en Algeciras, destacando que se debe seguir buscando una solución planteada desde el diálogo para llegar a esa negociación que cumpla la sentencia europea y que a su vez haga que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo. El alcalde José Ignacio Landaluce junto a la delegada de Educación Laura Ruiz han llevado a cabo un encuentro de trabajo con la Fundación Yehudi Menunin con el objetivo de abordar el proyecto Muse-E, que mediante el arte, la cultura y la educación aportará valores que ayuden a los alumnos, sobre todo trabajando en los centros educativos situados en las zonas de actuación preferente o de especial problemática social. Este proyecto, implantado en 450 colegios de 13 países de Europa, cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, así como con la Consejería
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La finalidad del programa MUSE-E es el trabajo desde las artes en el ámbito escolar como herramienta que favorece la motivación para el aprendizaje, ayuda a la integración social, educativa y cultural de niños y niñas, previendo la violencia y el racismo y fomentando la tolerancia y el encuentro entre las distintas culturas desde el respeto a la diversidad, mejorando por tanto la cohesión social y tomando como base principal la práctica de disciplinas artísticas como base de la educación. Las actividades MUSE-E no son solo sesiones con alumnos, sino que comprende también acciones formativas con docentes y padres, encuentros e intercambios de experiencias entre docentes y artistas y días de puertas abiertas o difusiones. Permite entrar artistas en activo a los centros educativos que junto con los docentes, que son el pilar de la educación, trabaja un programa en valores que ayuda no solamente a conocer y aprender y ser capaces de asimilar contenidos curriculares y contenidos a nivel de lengua, literatura, sino que también nos permite trabajar en valores y trabajar desde las emociones, desde los sentimientos. Un niño feliz es un niño que aprende, decía Yehudi. Recientemente hemos aprobado en sesión plenaria, como saben los ciudadanos, el que Algeciras forme parte de esa red de ciudades educadoras. Si ahora además unimos el que se una arte, cultura y educación, pues qué mejor que venga de manos de un artista el acercarse y el solucionar los problemas de los niños con dificultades de aprendizaje, con dificultades diferentes de desarrollo, de problemas en casa, de absentismo escolar. Pensamos que de la mano de todos podemos mejorar muchísimo estas puntuaciones y que Algeciras siga avanzando en educación. Vamos a contar con la comunidad educativa las bondades de la Fundación para que veamos las posibilidades de que estén también presentes en algunos de los centros escolares de la ciudad de Algeciras. Es una labor importante, es una labor que además está rompiendo barreras, está uniendo territorios. Un año más, el Colegio Los Pinos celebra sus jornadas culturales. Alcanzan su 25ª edición con el título We Love Story y giran en torno al lema Formarte y Crecer es Hacer Historia. Hoy se han presentado en el Ayuntamiento el programa de actividades que se desarrollará los próximos días 5, 6 y 7 de abril. Toda la comunidad educativa del colegio se implica en esta cita ya habitual en el calendario que cada año llena de actividades el centro para complementar la formación reglada que reciben los alumnos en las aulas. Así, este miércoles a las 11:30 de la mañana tendrá lugar el acto inaugural con la conferencia El legado de la historia en nuestra comarca que impartirá Ángel Rodríguez Sae, director del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños. El jueves tendrá lugar las 14ª Olimpiadas de Matemáticas del Colegio Los Pinos y a continuación la final del concurso Spelling Word para continuar con la exposición coloquio Arte e Historia que estará a cargo de Mario Caña, historiador y profesor en la UNED. Ese mismo día, desde las 3:30 hasta las 6 de la tarde, se celebrará la gran gala benéfica con tómbola, bailes, música, chocolatada y concurso de tartas cuya recaudación irá destinada a la Asociación Por una Sonrisa. El mismo jueves se presentará la carrera contra el hambre, en la que participarán alumnos de Los Pinos y que se celebrará el próximo 19 de mayo para recabar fondos destinados a Etiopía. Ya el viernes 7 de abril, además de concursos, certámenes literarios y ponencias, el acto de clausura estará presidido por el alcalde José Ignacio Landaluce y la mesa redonda las repercusiones del Brexit en Gibraltar y en la comarca. Y como finalización y broche final tenemos ese acto de clausura que va a presidir nuestro alcalde y en el que van a participar diferentes personas ofreciendo las diferentes perspectivas y opiniones personales sobre las repercusiones del Brexit en Gibraltar y en la comarca. Vamos a contar con don Charles Gómez, que es licenciado en Derecho y colaborador honorífico de la Universidad de Cádiz. Él viene representando un poco la perspectiva desde Gibraltar, al menos desde los ciudadanos gibraltareños, porque él lo es. Tendremos también a don Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio de Algeciras, a don Jesús Verdú, que es doctor en Derecho Internacional y profesor de la Universidad de Cádiz, y a don Gonzalo Verdú, que es alumno nuestro de segundo de bachillerato, que dará la opinión que los jóvenes tienen en este tema, que es también muy importante. Y nuestro director Salvador actuará como moderador del acto. Y en primer lugar quiero agradecerte no solo tu presencia en
en la presentación de las 25ª Jornadas Culturales, sino tu participación presidiendo la mesa redonda que vamos a tener, como bien has comentado tú, el día 7 sobre el Brexit, que yo creo que va a ser muy interesante porque es un tema de máxima actualidad. Hace una semana firmó Theresa May el artículo 51, por el cual empieza el despegue y la separación de la Unión Europea. Por ello, quiero agradecer al director del Colegio de los Pinos, a Salvador Marcet, a su equipo directivo, por esta apuesta cultural que una vez más nos trae este centro educativo. Es importante una buena formación para crecer, es importante una buena formación para saber avanzar en la vida y es necesaria una buena formación para poder hacer historia. Y eso es algo fundamental que lleva a cabo este colegio, el Colegio de los Pinos. Del mismo modo, y antes de acabar, me gustaría desearle al centro un perfecto desarrollo de estas jornadas culturales mediante las cuales todos vamos a conocer un poco más de nuestra historia en este interesante ámbito y en esta interesante tierra que es la del Campo de Gibraltar. Y sí me gustaría resaltar esa característica del Colegio de los Pinos, de que no se quedan en intentar ser los mejores en materia educativa, que también no se quedan ahí, en que los alumnos saquen las mejores notas en selectividad, que también, sino que van mucho más allá y van mucho más allá con la educación en valores, algo que en los tiempos que corren, pues pienso que es tan o más importante que la formación. Algeciras acogió este fin de semana el Vía Crucis extraordinario para dar forma al traslado de regreso de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo a la capilla de San Isidro, después de que la talla estuviese en la parroquia de María Auxiliadora, perteneciente a la Casa Salesiana. Antes de la salida, el magistrado juez de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, Jesús Manuel Madroñal, ofreció una conferencia sobre el proceso jurídico de Jesús de Nazaret y que fue presentada por el pregonero de la Semana Santa de este año, Juan Luis Moreno Retamino. Sin resurrección, todo cuanto aquí han oído, queridos cofrades, sería una estafa. La buena nueva de los cristianos está en que a quien dieron por muerto ha resucitado. Ante él y por él todo tiene sentido. Todo es dulce y todo es bueno. Quien dio la vida por sus enemigos no murió, sino que al tercer día resucitó. Y eso es lo que no quieren admitir sus detractores. Que murió por todos nosotros y que resucitó para siempre, dejándonos el legado de la mediación poderosa de nuestra Virgen de la Alegría, Reina de la Paz, Reina del Cielo y Reina de la Familia. El Ayuntamiento de Algeciras apoya la celebración del Día Mundial de Concienciación del Autismo con una iluminación especial en algunos puntos de la ciudad. Así, la fachada de la Iglesia de La Palma presentó en la noche del viernes un aspecto diferente al habitual, después de que el Ayuntamiento se sumara a la celebración del Día Mundial del Autismo, iluminando de azul este espacio emblemático del centro de Algeciras. Además, se celebró una concentración de padres con hijos autistas que estuvieron acompañados por el alcalde, José Ignacio Landaluce, así como por otros responsables municipales. Esta acción se enmarca en la campaña de difusión de la Federación de Autismo de España, que promueve la iniciativa a nivel mundial de iluminar en azul, de forma simultánea, edificios o lugares emblemáticos de todas las ciudades. Y siempre que se dé visibilidad a lo que es el autismo, damos las gracias, porque como siempre decimos, al no ser algo físico, siempre son esos niños, esas personas raritas. Y esas personas raritas es que tienen ese trastorno y que tienen afectada cada uno su pequeña cosita, y ya hay que hacerlo visible de alguna manera y que no, oye, ese es una persona rarita, no. Comprende y escucha a esa persona el por qué se comporta así. Queremos concienciar de la problemática de las barreras con las que se encuentran estos niños autistas. Cada vez son más las familias que de repente, pues, al tener un niño desarrollan esta patología, y es importante que la gente conozca, pues, la problemática en el día a día, la integración social, que es muy importante. Y bueno, pues hoy es el cuarto año que se hace este gesto, pero como vemos cada año, pues, se va sumando más gente.
El pasado viernes se entregaron en el local social del Grupo Filatélico y Numismático los premios del primer concurso filatélico organizado por el colectivo dirigido a estudiantes de la Escuela de Arte. La ganadora del concurso ha sido Paula Trinidad Dumas, seguida por Álvaro Tineo, Jairo Morata y Ana Velasco. Los cuatro diseños premiados, seleccionados por un jurado entre los 25 originales presentados a concurso, serán protagonistas de sendos sellos que el grupo irá emitiendo a lo largo de este año, y en mayo está previsto que todos los trabajos presentados sean expuestos en el local del Grupo Filatélico. Un total de 34 estudiantes y 3 profesores del Instituto René Descartes de la localidad de Rennes, en la Bretaña francesa, han visitado el Salón de Plenos del Consistorio Algecireño, acompañado por técnicos de la Delegación Municipal de Turismo y por Carmen Vigo, profesora del IES Cursal. El alcalde de la ciudad, tras recibirle, les ha dirigido unas palabras de bienvenida a Algeciras y acerca del Salón de Plenos del Ayuntamiento y su historia. La actividad se engloba en el recorrido por nuestra ciudad que tienen previsto realizar, que les va a llevar también a visitar la Plaza Alta, la Capilla Europa y también el Parque Arqueológico y el Mercado de Abastos Ingeniero Torroja. Alumnos de bachillerato del IES Cursal ya estuvieron hace unas semanas en la capital bretona y ahora son sus familias las que alojan a los visitantes franceses en su estancia en Algeciras. La finalidad de la visita es practicar español, ya que cursan estudios de nuestra lengua en un curso especial dentro del bachillerato francés, y conocer la historia y patrimonio de la localidad. El Algeciras Club de Fútbol sumó un empate sin goles en su encuentro ante la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club en un derbi del Estrecho en el que los albirrojos hicieron méritos en la segunda parte para sumar los 3 puntos. El equipo albirrojo saltó con la novedad en el 11 del juvenil Guti, solo una oportunidad en el minuto 9 con David Camps como protagonista, pero el remate del balear se marchó desviado. El Ceuta dispuso de la suya en el 15, pero se encontró con Romero. En la segunda parte, David Camps la tuvo en el minuto 48 con un remate abajo que le sacó el meta Pablo Antón. En el 70 pudieron adelantarse Merced a un saque de esquina que Berlanga cabeceó, pero de nuevo Antón, el mejor del Ceuta ayer, salvó con una gran intervención en otra gran llegada de un Algeciras que quiso y no pudo. Finalmente, reparto de puntos para los dos equipos, que siguen manteniendo al equipo en la cuarta posición con 56 puntos. José Ramón Martín, técnico de la agrupación deportiva Ceuta, mostraba el sabor agridulce que dejó el empate. Por su parte, David Gutiérrez Guti, técnico del Algeciras Club de Fútbol, señaló su satisfacción por la imagen mostrada en el segundo tiempo por el conjunto algecirista, que le mantiene en la cuarta plaza de la clasificación. Guti espera que el equipo mantenga esta actitud positiva el próximo domingo en el encuentro ante Huelva. Pues yo creo que tanto para Algeciras como para Ceuta, los dos hemos ido por el partido, por los 3 puntos. Lo que pasa que quizá la necesidad de conseguir la victoria por ambos equipos, pues te queda un sabor agridulce al final del partido, yo creo que tanto para Algeciras como para Ceuta, ¿no? Yo creo que el trabajo que se ha hecho, sobre todo la segunda parte, hemos salido, sabemos que la situación está complicada, sabemos que la gente quiere, que ha tenido actitud. La primera parte nos ha pesado todavía un poquito eso, no éramos capaces de soltarnos con balón. La segunda parte, pues yo creo que hemos ido a pecho descubierto y cada uno ha dado lo máximo que ha podido y no se le puede reprochar otra cosa. Me enfrentamos a un equipo que llevaba 14 jornadas sin perder, un equipo que estaba hecho para ascender de principio de temporada. Y bueno, yo creo que en muchos momentos el partido pues ha dado por bueno el empate, sobre todo la segunda parte. Y nosotros pues a seguir peleando, a seguir trabajando. No hay ni un partido que vaya a ser sencillo de aquí hasta el fin de temporada, pero bueno, nosotros hemos salido reforzados mentalmente del partido. La gente ha entrado al vestuario con la mentalidad de que vamos a recrear y vamos a darlo todo otra vez. Y yo creo que seguimos estando en una situación de privilegio y seguimos manteniéndonos vivos, y eso nos tiene que seguir dando fuerza. El Colomer Dental Algeciras ganó en la ida de la segunda eliminatoria por el ascenso a la Primera Nacional y lo hizo ante el Balonmano Triana por 5 goles, 29-24, en un pabellón Ciudad Algeciras que volvió a rozar el lleno. Los de Chano cuajaron uno de los partidos más serios ante los sevillanos, llegando al descanso con un 17-8 en el Luminoso. En el segundo tiempo, el conjunto local sufrió excesivas exclusiones, algo que le mermó del ataque e hizo que los trianeros redujeran la diferencia hasta cerrar el encuentro por 29-24, dejando una renta de 5 goles a favor del Colomer Algeciras para el partido de vuelta. Margen importante, pero no decisivo.
Bueno, yo creo que hemos hecho un partido muy serio. Un equipo, hemos tenido enfrente un equipo muy duro, muy bien puesto en el campo, pero yo creo que hoy hemos sido superiores del principio a fin. Hemos estado enchufadísimos al máximo, como estos últimos partidos, y hemos sacado una buena renta, no definitiva ni mucho menos, pero la verdad que ojalá la hubiera firmado del principio del partido. El atleta Mustafa Sabili del Club Atletismo Valladolid Algeciras fue el vencedor del tercer trial Iván Navarrete, prueba organizada por el Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Deportes y que cada año se convierte en un homenaje a los integrantes de los cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. El deportista marroquí marcó un tiempo final de 41-46. La salida de la carrera, que contó con un recorrido de 12 kilómetros por el Parque Natural de los Alcorroncales, fue dada por el alcalde José Ignacio Landaluce, felicitando a los responsables de la organización de la competición, como son Deportes y el Club Promoción Atletismo Algeciras, a la vez que ha recordado el sentido de la prueba. Aquí no solo está el deporte, está también la grandeza en torno al recuerdo. Ayer en torno a la familia de Estrella, hoy en torno al recuerdo de Iván Navarrete, y hacerlo en algo lúdico y deportivo pues es algo también muy bonito. Pero ya le digo, hoy carrera, deporte, naturaleza, compañerismo y compromiso de tratar de ser un ejemplo todos de lo que dejó bien clarito Iván, que era un gran chico y un gran policía. Sí, desde el principio, porque yo para ir con gente tengo que ir con gente más o menos que yo, y como no hay nadie aquí, digo, me voy a hacer mi carrera solo y hasta el final. Ha ido desde el principio solo, ya marcando el ritmo ya todo el rato. Sí, contento a 12 kilómetros 500, estoy contento con la marca que he hecho, la verdad, con el nivel que hay de cuesta, eso está bien. Más citas con el atletismo. Ayer se celebró el Criterium Nacional de Marcha en Mérida. Esta competición reúne a los marchadores de cabecera a nivel nacional cada año. Y allí estaba la atleta del Valle de Algeciras, Adriana Leiva. El objetivo era batir su marca personal en los 10 kilómetros, 55 minutos y 4 segundos. Cruzó la meta cuarta de la categoría juvenil, deteniendo el cronómetro en 57 minutos y 39 segundos. No pudo mejorar su marca para cerrar la temporada de invierno, pero sí que demostró que está en un gran estado de forma. Y en waterpolo, mal fin de semana para los equipos de Ramón Rosell. Los equipos alevín y benjamín se enfrentaban a la primera jornada del Trofeo Diputación de Cádiz. Los alevines cayeron derrotados frente al waterpolo Jerez y el waterpolo San Roque por unos abultados 0-24 y 21-4. En la categoría benjamín no existen los marcadores, lo importante es jugar y aprender. Los algecireños demostraron que siguen progresando. Y en el torneo Diputación de Sevilla, Judith Basarmal estaba con la selección andaluza. Cayeron en la final frente al Sevilla 10-7. La competición ha servido al conjunto autonómico como preparación para el Campeonato de España de Selecciones, que comienza el jueves en Madrid. El maestro de Tai Chi, Chen Zikian, ha visitado este fin de semana Algeciras. Pertenece a una familia de maestros de esta modalidad deportiva. Ha impartido un curso internacional en las instalaciones del Club Deportivo Hongwu en la compañía del deportista internacional algecireño Jorge Fernández Riscardoni. El delegado de deportes le hizo entrega de una placa como agradecimiento. Han venido alumnos de Gran Bretaña, de Argentina, de Alemania, aquí en nuestra ciudad a disfrutar de las clases de este maestro, en la que, bueno, pues están encantados, y la verdad que es todo un privilegio y un honor para la ciudad de Algeciras.